Ajá, Liliana Corso, aquí ya presentamos en las redes sociales, ustedes ya han visto la promoción que hemos hecho de esta conversación que sabemos que va a ser muy productiva. Bueno, te habla Tibaira Altuve, Liliana, bienvenida a nuestro condominio Es Iberoamérica, un especial que hacemos todos los viernes dentro del programa de Mi Condominio en la Radio. Agradecidos por que hayas aceptado la invitación y bueno, y aquí te tenemos después de varios intentos. Hola, hola Tibaire, mucho gusto que me hayan invitado, un gusto para mí estar acá, poder contarles un poquito nuestra experiencia. Hemos estado en varias conversaciones con toda Latinoamérica, hemos estado en congresos en Colombia, en Panamá, también mi amiga Diana Sevit estuvo en México. Bueno, yo en esa oportunidad no pude concurrir, pero bueno, esta hermandad latinoamericana, la verdad que me parece muy, muy importante. Que podamos intercambiar experiencias y aprender, ¿no es cierto? De todo se aprende. Así que bueno, un gusto que me hayan invitado y poder participar. Bueno, nuestra invitada del día de hoy es contadora pública y además, como ella lo acaba de decir, es profesora, es escritora, es speaker internacional y como especialista en temas de propiedad horizontal y auditorías de administración en edificios con amenités. Tiene una posición, toda una estructura doctrinal acerca de lo que son las auditorías y sobre todo algo que me llamó mucho la atención y por lo cual vamos a arrancar, es el tema de la administración de condominio en Bolivia, perdón, en Argentina, pero especialmente en la ciudad de Buenos Aires. Lo conversamos en privado y me pareció un tema genial para poder compartir con toda Iberoamérica. Y me gustaría, Liliana, que empezáramos a hablar de eso, de ese registro público de administradores, cómo funciona en Buenos Aires y por qué en Buenos Aires y no en el resto de Argentina. Bueno, ¿puedo compartir la pantalla? Yo preparé un pequeño Perfecto. PowerPoint para mostrarles. Bueno, muy Perfecto. bien. Les cuento que yo tengo dos monitores, así que ustedes van a ver que yo de pronto estoy mirando en el otro monitor. Así que la verdad que esta vez bueno esto de tener dos monitores porque puedo estar en uno con, digamos, con todo lo que es la audiencia y en el otro ir pasando las pantallas. Bueno. Este modelo se llama Mis Expensas y tenemos que hacer un poquito de introducción. En la ciudad de Buenos Aires, ya hace tiempo se venía hablando la idea de crear un registro público de administradores para regular lo que es la administración. Nosotros llamamos consorcios, ustedes le llaman condominios, nosotros le llamamos consorcios de propiedad horizontal o consorcios de propietarios, pero es lo que ustedes llaman condominios. O en otros lugares se llama comunidades, la administración de comunidades o edificios. Bueno, entonces se empezó a plasmar la idea porque había irregularidades por parte de los administradores y también porque se trató de buscar un modelo único que, para que el lector, cuando le llegara esa, lo que nosotros llamamos. Nosotros, registrador de edificios en la ciudad de Buenos Aires, es obligatorio anotarse en ese registro. Y ese registro tiene unas determinadas condiciones. Primero, hay que hacer un curso inicial. No puede cualquier persona anotarse de cualquier manera si no, digamos, no hace este curso inicial para poder administrar. Eso me parece muy, muy importante. Luego, tiene que sacar un certificado de antecedentes penales y de juicios universales. Quiere decir que si hay una persona que está, digamos, sancionada, tiene una condena por haber hecho una estafa a edificio, por administrar edificios, no puede tampoco anotarse en este registro público de administradores de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es a nivel inicial. Una vez que se hace el curso, se sacan los certificados, la persona se anota y luego, una vez por año, debe renovar su matrícula haciendo un curso de actualización. Ese curso de actualización es para tener las novedades, las cosas que se van dando nuevas, y realmente es muy importante este curso también. Tanto la doctora Diana Sevit, que es mi compañera, con la que hemos escrito varios libros y creo que estuvo también en el programa de ustedes, con ella es abogada y yo soy contadora, las dos damos estos cursos, tanto iniciales como de actualización, en diversas instituciones educativas acá de la ciudad de Buenos Aires. Entonces,
digamos, este registro empezó a dictar normas, o sea, no solo dictó la norma de cómo tenía que anotarse los administradores, sino que luego sacó una ley de cómo tenían que ser las liquidaciones de expensas. Y entonces, a posteriori, saca una resolución, que es la 1494, y me da un modelo. Quiere decir que en la ciudad de Buenos Aires es obligatorio que se aplique este modelo, y tiene que ser este y solo este, y por lo menos contener todos estos datos que están acá. Y el administrador no puede salir de este formato. Antes de esto, cabe aclarar que si una persona que es propietaria de un edificio desea administrar su propio edificio sin cobrar honorarios, también lo puede hacer, pero también debe registrarse en este registro público de administradores y renovar todos los años su matrícula, aunque no cobre honorarios. Y para ello debe demostrar que es propietario, con lo cual debe llevar su escritura al registro público y mostrar que es propietario de ese inmueble que pretende administrar. Entonces, en ese caso, el registro le permite la inscripción y a partir de ahí lo controla que todos los años efectúe la renovación de esa matrícula. En el tema de renovar la matrícula también, se presenta una declaración jurada todos los años. Los administradores deben presentar, se hace todo por internet, presentan primero, es como tiene dos partes esta matrícula. Primero el administrador, dijimos, va a mostrar que vuelve todos los años a sacar el certificado de juicios universales y el certificado de antecedentes penales, y vuelve a presentar el curso de actualización. Todo eso se escanea y se manda por a la plataforma esa. Una vez que ha completado la parte suya, comienza a incorporar de todos los consorcios los datos. Ahí va a informar si pagó las cargas sociales de los empleados, si hizo la limpieza de tanques, si recargó los matafuegos, si hizo lo que nosotros llamamos la ley de balcones o mantenimiento de fachadas, que acá es obligatorio, depende de la antigüedad del edificio, hay que llamar a un ingeniero y hace un informe y dice qué es lo que hay que modificar, y si no, le aplican una sanción si no arregla esos edificios en función a ese informe del arquitecto o del ingeniero. Entonces, va presentando de cada uno de sus consorcios, o mejor dicho, de sus condominios, va presentando toda esa información. Y una vez que está todo presentado, recién ahí le renuevan la matrícula. Eso es para, digamos, darle un cierre a lo que es el registro público de administradores. Bien, ahora vamos a centrarnos en lo que es la liquidación de expensas. Y acá también tengo que hacer un poquito de historia y decir que nuestra ley 13.512 de propiedad horizontal es del año 48. Con lo cual, hasta el año 2015, que sale un nuevo Código Civil y Comercial y deroga esa ley de propiedad horizontal del año 48, tuvimos que salir a hacer lo que se llama los usos y costumbres. Entonces ahí la gente ya se había acostumbrado a que todos los meses el administrador le detallara gasto por gasto, indicando el número de factura, el número del nombre del proveedor, todo, dónde se realizó el trabajo, todo eso. O sea que eso para nosotros era un uso y una costumbre. Entonces, este modelo no hizo más que receptar ese uso de costumbre y volverlo a incorporar. Yo sé que en el resto de Latinoamérica, incluso en España, que también he visto liquidaciones de expensas, no lo hacen de esa manera. Ustedes en general trabajan lo que se llama a presupuesto, o nosotros llamamos expensa fija, y es que se manda al cobro un importe mensual y después se informan los gastos en la rendición anual. Nosotros tenemos también que hacer esa rendición anual con toda esa información, pero además todos los meses hacemos una exposición de todos los gastos con una apertura y detalle de lo que se gastó. Entonces vamos a ver un poco de qué se trata esto. Esta liquidación de expensas tiene un encabezado donde están los datos del administrador. Acá, como lo ven, acá, toda esta parte. Luego tenemos los datos del consorcio. Luego tenemos los datos de los empleados, donde va a estar todo detallado la apertura del recibo de sueldo del empleado. Y luego a la columna A, B o C, dependiendo el gasto de qué se trate, irá solo el importe neto. Pero acá, a modo, digamos, de exposición, está declarado
¿Cuánto gana el encargado como sueldo bruto? ¿Cuáles son los adicionales? ¿Cuáles son las horas extras si es que las realiza? Y todos los descuentos que se le practican. Y si yo tengo 2 o 3 o 5 empleados, de cada uno tengo que incorporar esa información. Luego, respecto de los proveedores, solo pueden incorporarse en la liquidación de expensas, dentro del detalle de gastos, lo que está efectivamente pagado. No podemos poner gastos que no han sido pagados. Y eso está bien clarito acá con esta palabra pagos del periodo por suministro, servicios, abonos y seguros. Bueno, ahí entonces comienza con 10 rubros, diciendo cuáles son los rubros: servicios públicos, abono de servicios, mantenimiento de partes comunes, trabajo, reparación de unidades, gastos bancarios, gastos de limpieza, gastos de administración, pagos del periodo por seguros y otros. Entonces, el administrador debe completar estos rubros si es que tiene algún gasto referente a esto, y luego, si tiene alguno más, algún rubro más, lo incorpora. También lo incorpora acá. Con lo cual, llegamos a un total de gastos reales. No sé, Tibaire, si vamos bien con... Sí, perfecto, perfecto, porque puedo ampliar la pantalla y estamos viendo... Muy bien, ahí tenemos entonces, esto es... Estamos viendo el formato. Muy bien, entonces, hasta acá tenemos lo que es el detalle de gasto, y esto es mensual. Todos los meses se establece esto mensual. Muy bien, luego tenemos 3 cuadros, que es el estado financiero, el resumen de movimientos bancarios y el estado patrimonial. También es obligatorio y el administrador lo debe hacer. Entonces, el estado financiero, no sé ustedes cómo le llaman, en otros países se llama movimiento de caja o se llama movimiento de fondos. Es en realidad el corazón de los fondos del consorcio, es lo que realmente el consorcio tiene, o en este caso el condominio. Sería lo del saldo anterior, cuando, digamos, arrastramos ese saldo de la liquidación de expensas del mes anterior, le agregamos los ingresos, le restamos los gastos efectivamente pagados, y eso nos vuelve a dar un nuevo saldo. Ese saldo está depositado en el banco. Supongamos, por decir algo, que tengo 100 mil pesos, que esa cuenta acá en el estado financiero me da 100 mil pesos. Bueno, muy bien, ese dinero, como nosotros tenemos leyes de antievasión y todo el dinero debe estar depositado en el banco, ahora hay que exponerlo en el banco, pero es el mismo dinero, claro. Es el mismo dinero que expuse en el estado financiero, que lo tengo que exponer en el resumen de movimiento bancario. Bueno, se pone acá, que había, obviamente en general no coincide el estado financiero con el resumen bancario, porque siempre hay un cheque que no se acreditó, o un depósito que se efectuó y que todavía el banco no lo tomó, con lo cual nosotros recomendamos que el administrador haga todos los meses la conciliación bancaria entre el estado financiero y el resumen de movimientos bancarios. Y luego tenemos el estado patrimonial, donde va a estar el activo menos el pasivo del condominio, porque nosotros acá se entiende que el edificio, no, la comunidad, no es un ente con fin de lucro. Por lo tanto, al ser un ente sin fin de lucro, no se determinan resultados, y lo único que se hace es tener un activo menos un pasivo, y eso lleva al estado patrimonial y al patrimonio neto al cierre del ejercicio. Entonces, ¿qué nos dice, como para que ustedes se den cuenta, la ley? O sea, por un lado tenemos el modelo, y por el otro lado tenemos la ley, que nos dice, punto por punto, qué cosas tiene que tener la liquidación de expensas. Entonces la ley nos dice que respecto de todos los gastos, tiene que estar todo pagado. Y nos dice los sueldos que están de los empleados, nos dice los gastos en distintas columnas, nos dice también los totales por rubro y el porcentual de incidencia que representa ese gasto respecto del total de gastos del mes. Si ustedes se fijan acá, lo tienen, ¿ven? Acá en el porcentual, o sea, en cada rubro, yo tengo en cada rubro cuánto me representa, acá lo tienen, en cada rubro cuánto me representa, por ejemplo, los sueldos respecto del total de gastos. Eso también es bueno porque ahí se ve en qué gasta el condominio, ¿no es cierto? Y si uno quiere ahorrar, ese es el lugar donde tendría que empezar a mirar a ver si puede o no ahorrar. Bien, y con respecto a los datos de cada factura del proveedor, tiene que decirnos el nombre de la empresa, la dirección del proveedor, el número de CUIT, que nosotros, esto es para los fines fiscales, es un número, no sé cómo le llaman ustedes,
RIF, aquí llamamos el RIF, claro, el Registro de Información Fiscal. Claro, bueno, el RIF, bueno, muy bien, que es un número que lo identifica a los efectos tributarios y que las los organismos, digamos, de que recaudan los impuestos, puedan controlar a los, digamos, a los contribuyentes. Entonces, ese número nosotros le llamamos CUIT. Nosotros le llamamos clave única de identificación tributaria. Después, después tenemos también el número de matrícula, porque, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, yo no puedo contratar a cualquier empresa de limpieza de tanques. Esa empresa de tanques primero tiene que registrarse en un registro del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y ellos verifican que esa empresa haga la limpieza de tanques con las normas como corresponde, que los productos que usen no sean tóxicos, y lo mismo para las empresas de desinsectación, fumigación, o no sé cómo ustedes le llaman allá, que es para las cucarachas, los murciélagos o todos estos los roedores también. Entonces, esas empresas están controladas por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y para ellos tienen que anotarse en este registro. Y todos los años también renovar esas matrículas en el registro. Quiere decir que el administrador de condominios acá en la ciudad de Buenos Aires, antes de contratar una empresa, por ejemplo, de la limpieza de tanques, de agua potable estamos hablando, debe verificar que esa empresa esté anotada y haya renovado todos los años su matrícula. Bien, y si no lo hace, le pueden aplicar una sanción, como ahora vamos a ver. Después también, respecto del trabajo, vamos a informar el trabajo realizado, los elementos provistos, el importe total de la factura, y si es en cuotas, tiene que decir cuánto es el total del trabajo y qué número de cuota está abonando. Después, el decreto reglamentario también nos dice que tiene que estar el número de factura y la fecha de la factura. Y nosotros decimos que también está bueno que el administrador le diga a los propietarios de qué manera pagó esa factura, si lo hizo por transferencia bancaria, si lo hizo con un cheque, bueno, de qué manera lo hizo. Eso está bueno también y la gente le gusta ver eso en la liquidación de expensas. Recordemos, como les dije antes, que venimos acostumbrados a que el administrador nos diga esos gastos y esos datos todos los meses. Entonces, cuanto más nos informe, mejor es para nosotros, ¿verdad? Bien, acá les puse, por ejemplo, el estado financiero, porque ahora van a ver que coincide con el prorrateo. Ahora vamos a ir a ver el prorrateo, y ese total, o sea, si bien los ingresos, el modelo de mis expensas me obliga a separarlo en expensas cobradas en término, expensas adeudadas y los intereses por separado, yo puedo realizar un subtotal y ese número va a coincidir con el prorrateo que ahora les voy a mostrar ahora. El prorrateo, que es donde le decimos a cada unidad lo que tiene que pagar, tiene que tener este formato y solo este. Entonces, va a empezar con la unidad funcional, que sale del reglamento de propiedad horizontal, luego va a decir el piso y el departamento, o si es un local, de qué se trata, digamos, la unidad funcional, el nombre del propietario, y va a tener el saldo anterior. Este saldo anterior sale de esta columna total de la liquidación de expensas del mes pasado. Quiere decir que si el administrador puso al cobro 100 mil pesos, viene acá, pone 100 mil, va a repetir tal cual lo que puso en la liquidación anterior, va a poner acá 100 mil pesos y luego va a informar quién pagó y quién no pagó. Va a decir, la unidad 1 pagó, bueno, pone el importe correspondiente, la unidad 2 no pagó y así. Quiere decir, pongamos la unidad 2 no pagó, entonces, acá en pagos va a decir cero, acá va a aparecer la deuda, y, o sea, que es, digamos, saldo anterior menos el pago, le queda la deuda, y a esa deuda le aplico el interés. Con lo cual, hasta acá estoy informando la cobranza del mes pasado. Y esto es fácil. Una pregunta. ¿Sí? Esta información es el dominio de todos los copropietarios. Sí, de todos, porque nosotros es el modelo obligatorio y siempre lo hicimos así. Para nosotros no es privativo decir quién debe, al contrario. Nosotros incluso tenemos algunos administradores en la liquidación de expensa, tienen otro cuadro que dicen los morosos y los pone uno por uno quiénes son los morosos. Y está totalmente permitido. Yo sé que, por ejemplo, en Colombia eso, algunos datos de eso se tiene que resguardar. No sé ustedes en Venezuela. No sé. Bueno, nosotros toda la vida, a ver, toda la vida, en 60 y pico de años que estuvo la ley anterior y ahora estamos con una ley nueva que está incorporada dentro de un código, que es el nuevo Código Civil y Comercial, a partir de 2015, toda la vida pusimos los morosos y toda la vida lo expusimos.
Entonces, no hay ningún problema. Igual antes, que no se ponía esto de algunos edificios, igual se podía, por ejemplo, las auditorías, como yo sé lo que se envía al cobro, y tenía así la columna de deuda anterior, yo podía saber quién había pagado y podía determinar cuál era la cobranza. Eso lo podía hacer. Nada más que tenía que hacer unas cuentas aritméticas, tenía que hacerlo como auditora, tenía que hacer la cuenta. Ahora es mucho más fácil, porque ahora yo verifico que el total pagado es lo que dijimos que estaba acá en el estado financiero como total pagado. O sea que estos 105.450 yo lo chequearía con este pago, tendría que estar acá, ese número tendría que estar acá, tal cual. Y si difiere, ahí bueno, ahí el auditor ya controla qué es lo que está pasando, o el administrador en una nota debería aclarar por qué ese importe no coincide. En general, en el 99% de los casos coincide. Puede haber alguna cosa por algún ajuste, pero bueno, entonces ya lo tendría que informar el administrador. Pero numéricamente y contablemente, ese dato tiene que coincidir. Entonces, decíamos, hasta acá la liquidación de la cobranza del mes pasado. Y a partir de acá para adelante, donde dice a gasto A, gasto B, se comienza a liquidar la expensa de este mes. Y así, si yo puse en el detalle de gastos, gastos A, gastos B y gastos C, voy a venir acá y voy a tener gastos A, gastos B y gastos C. De la misma manera replico lo que puse, como expuse el gasto, vengo acá y lo replico en el prorrateo, que acá es donde yo envío al cobro, ¿no es cierto? Pongo al cobro lo que llamamos la liquidación de expensas. Bien, por supuesto que los porcentuales tienen que estar todos, cada uno de los porcentuales debe sumar el 100%, tanto el A como el B como el C. Luego tenemos la cuota extra, y esto no sé ustedes cómo lo manejan, sería la cuota extraordinaria. Cuando en un edificio tenemos inquilinos que alquilan una propiedad, el inquilino no paga la cuota extraordinaria. Esto lo tenemos nosotros por ley. Entonces acá nos obligan a separarlo para que el inquilino no pague esa cuota extraordinaria. O sea, el inquilino por ahí paga todo, pero después el propietario le reintegra ese dinero, o a veces pasa que el inquilino paga la parte sola que le corresponde a él, como ordinario sería, y la parte de extraordinaria la paga el propietario por otro lado. Pero no importa, todo el dinero va a la cuenta del consorcio, con lo cual tampoco hay ningún problema. Bien, entonces también tenemos los gastos particulares, cuando a una unidad se hace un gasto específico particular, por ejemplo, perdió la llave y hay que hacerle una llave, entonces el consorcio le hace, el condominio le hace la llave, y se la entrega y se la cobra en forma particular a esa unidad. Entonces eso va como gasto particular. Cuando esa persona paga la expensa, está incluido ahí el valor de la, acá está aclarado el gasto particular, y luego en el total está incluido, y ya cuando paga esa llave, la llave para entrar al edificio, ¿no? Me refiero porque algunas son computadas, o son, digamos, se hacen con una cerrajería especial, entonces el propietario no puede pedirle a un vecino, de pronto que le dé la llave, ir a copiarla a cualquier cerrajería, porque son computadas. Entonces necesita la autorización del administrador para que le dé una nueva llave. No sé si ustedes se manejan así también allá en Venezuela. No, Liliana, yo estoy bien, o sea, para mí esto es el Disney de la administración de los condominios. Realmente yo estoy, bueno, de verdad que ni siquiera te quiero interrumpir porque esto es estupendo. Quiero decirte, son las 9:18 de la mañana, y quiero decirte que tenemos como invitada especial también en esta conversación a la licenciada Norca Baiz Cabrera, que ella es es la única autora del libro sobre administración y rendición de cuentas en Venezuela. Y sé que está fascinada viendo esto, y al final de tu presentación imagino que tendrá algunas preguntas al igual que yo. Entonces vamos a continuar. Sí, muy bien, ya me falta poquito. Bien. Tranquila, tienes todo el tiempo, pues de verdad que esto para mí es una joya, y cuando lo tengamos en nuestro canal de YouTube, sé que va a ser fuente de consulta obligada para los contadores. Sí, a mí me parece, lo que no les dije, que para nosotros en la Ciudad de Buenos Aires se transparentó la gestión del administrador. Esto dio muy buenos resultados, porque hay propietarios o personas, vamos a decir, vecinos, que tienen propiedades en distintos edificios. Y antes no podían leer las expensas, porque un administrador hacía una cosa, otro hacía otra y otro hacía otra. Al tener este modelo, ahora ellos pueden leer porque prácticamente en todos lados es igual. Y nosotros lo que les enseñamos es que las expensas tienen determinadas partes y lo único que ellos tienen que hacer es buscarlas, como el encabezado, el detalle de gastos, el prorrateo, el tema de
del estado financiero, el movimiento bancario y el estado patrimonial, que ahora vamos a ver. Entonces, si nosotros le enseñamos al vecino a leer esta información, va a poder quedarse más tranquilo porque sabe que su administrador está obrando correctamente. Nosotros con la doctora Diana Sevit hemos dado muchas charlas para consorcistas o vecinos, nosotros llamamos consorcistas, pero también son vecinos, de las que ustedes le llamarán vecinos de las comunidades, y entonces les enseñamos a cómo leer estas liquidaciones de despensas. Porque lo que no se entiende, uno desconfía de lo que no entiende. Entonces, si uno le explica esto es de tal o cual manera, ellos lo entienden, y luego es mejor, y entonces obviamente se entiende mejor. Y entonces hizo que, digamos, como que nos amplió, digamos, el panorama al poder tener todos más o menos los mismos datos en más o menos los mismos lugares. Bien, después tenemos, entonces, acá con el prorrateo, entonces la columna total tenemos... Si tiene deuda anterior, va a estar acá, más los intereses, más la expensa del mes. Todo eso me queda en el total. O sea que el total es lo que se envía al cobro. Muy bien, por otro lado, el consorcio, ya les dije, es casi todos tienen banco, es obligatorio. Entonces, tenemos que poner todos los datos de la cuenta bancaria para que el que quiera hacer el depósito o la transferencia pueda hacerlo de esa manera. Bien, después entonces les dije... la conciliación bancaria, ¿no? Entre el resumen de movimientos bancarios y el libro bancos y el tema con el estado financiero del consorcio. O sea, lo obligatorio es la parte de acá, lo que está arriba. Ahora, nosotros sugerimos a los administradores que también lo concilien para que la gente lo vea, y a la gente le gusta ver esto. Y si no, lo tienen que mantener en papeles de trabajo, porque ahora vamos a ver que el propietario puede pedir cualquier información y el administrador está obligado a entregarla porque lo tenemos por ley. Bien, el estado patrimonial. Entonces dijimos que es el activo menos el pasivo. El activo es todo lo que el consorcio tiene y le deben, y el pasivo es todo lo que el consorcio debe. Entonces, la caja y el banco dijimos que era una sola cosa. Entonces le ponemos caja depositada en banco o estado financiero depositado en banco. O también lo llamamos disponibilidades, que incorporaría los dos términos y contablemente sería más correcto. Lo que pasa es que a veces el propietario no lo entiende tanto. Entonces algunas palabras las vamos adecuando, porque tenemos lo que nosotros decimos doña Rosa o don Juan, que es esa persona del común, que no tiene una capacitación o una preparación especial, y entonces de pronto no puede entender determinados términos. Entonces, para hacerlo simple, lo hacemos de esa forma. Bien, después en este caso tenemos un fondo de reserva, que es algo que se crea por asamblea en forma especial y se lleva en una cuenta especial o en una caja especial, se lleva separado. Después ponemos entonces las expensas y otros conceptos a cobrar, que es la expensa normal del mes, y en este caso tenemos un juicio importante. Entonces lo separamos para que la gente lo vea, que está separado. En este caso, fíjense que son la expensa que ponemos al cobro mensual son 120 mil pesos, pero la expensa, el juicio, está 300 mil. Con lo cual le decimos a esa persona, ve la unidad funcional 23, que es la que no paga, es la que hace que el prorrateo nos dé un importe muy alto. ¿Por qué? Porque si no, acá parece como que el consorcio tuviera mucho dinero y en realidad de pronto no lo tiene, porque estos 300 mil pesos son a cobrar. ¿Es un crédito? Así. Sí. ¿Lo va a cobrar mañana? No, ni mañana, ni pasado, ni tal vez puede pasar un año, o vaya a saber cuánto hasta que lo cobra. ¿El derecho lo tiene? Sí, pero entonces como nosotros estamos obligados a exponer este cuadro, ¿cómo le decimos a la gente que no tiene este dinero de los 300 mil pesos? Bueno, por claro. Separado. Muy bien. Después tenemos las deudas. Las deudas no es la deuda normal, lo que es el seguro del edificio. Nosotros tenemos un seguro integral de condominio, sería para ustedes, en forma obligatoria. No es ese seguro el que todo yo pago todos los meses, eso no es una deuda. Una deuda es si yo hace 5 meses no le pago el abono al que viene a reparar el mantenimiento y reparación del ascensor. Eso es una deuda. O un trabajo que ya está terminado y que todavía está pendiente de pago. Entonces, eso es lo que nosotros consideramos una deuda. Entonces, en este caso tenemos ascensores V, la cuota 2 de 2 por una reparación, y también un trabajo de pintura que estamos en la cuota 3 de 3. Entonces, el activo menos el pasivo me da el patrimonio neto al cierre.
y con esto cumplimos con el modelo de mis expensas, ¿no es cierto? Bien, luego tenemos los datos de los juicios. De cada juicio tenemos que poner la carátula, el número de expediente, el juzgado, la secretaría, el objeto del juicio y el estado, si está activo, en qué estado, en qué etapa está. Por supuesto, el monto reclamado y todos los datos. ¿Cuáles son los juicios? Todos los juicios en que el consorcio es parte, ya sea los juicios por cobro de expensas, como el juicio por una medianería, o el juicio con un empleado, o el juicio con un proveedor, tanto sea que el consorcio sea actor o demandado. Y también hemos incorporado ahora con el nuevo código reclamos administrativos. Los reclamos administrativos podrían ser, como ustedes recién dijeron, no sé, del organismo que lleva los impuestos, nosotros acá le llamamos AFIP, en Colombia le dicen el DIAN, no sé ustedes cómo le llaman. El RIF. El RIF. El CENIAT es el organismo y el RIF es el número de inscripción. Ahí está, muy bien. Entonces, ese organismo, si yo no pague, por ejemplo, las cargas sociales de los empleados, me puede hacer un reclamo. Eso es un reclamo administrativo. También tiene que estar acá. Tiene que estar acá porque es un reclamo administrativo. Muy bien. Después las notas. Las notas son todas las aclaraciones que el administrador tiene que hacer. Hablábamos hoy de un tema contable. Por ejemplo, no coincidía lo que figuraba como saldo inicial de lo que había enviado al cobro en el mes anterior. Bueno, ahí puede decir por qué un ajuste, por qué un error o por tal cosa. Ahí lo aclara en las notas. También las normas de convivencia, cierre la puerta del edificio las 24 horas, o sea que siempre esté cerrado con llave, que no quede la puerta abierta, o bueno, toda la norma de convivencia, o sea, las notas son para todo esto. Ahora bien, si el administrador tiene alguna orden que le haya dado la asamblea respecto a incorporar algún tema, un cuadro o cualquier cosa dentro de lo que es la liquidación de expensas, una vez que completa todo el modelo de mis expensas, después del cuadro de notas o dentro del cuadro de notas, incorpora todo lo que sea necesario para su administración. La hace luego del modelo, no tiene ningún problema. O sea que esto es lo obligatorio. Después, si él necesita más cuadros, más datos, más, todo lo puede agregar sin ningún problema. Solamente que debe cumplir con este modelo. Luego, por último, tenemos la leyenda obligatoria. Cada liquidación de expensas tiene que decir, ante cualquier irregularidad, llame al 147, que es defensa del consumidor. Porque la parte de la de administración de condominios en la ciudad de Buenos Aires se rige por defensa del consumidor. Es más, este registro público de administradores depende de defensa del consumidor. Entonces, cualquier persona puede llamar por teléfono y hacer la denuncia. O si no, ahora vamos a verlo, también tiene un formulario de denuncia. Respecto de los seguros, nos obligan a incorporar la compañía de seguro. Esto es todos los meses, ¿eh? Esto es todo lo que yo sé que ustedes no lo hacen, por eso recalco que es todo lo que sé. Pero nosotros estamos acostumbrados, entonces para nosotros no es una carga. Ahora, Liliana, una pregunta. Sí. Entiendo que este formulario obligatorio no es como un sistema donde tú cargas, como los impuestos, por ejemplo, que lo vas cargando y lo vas modificando, sino que ese es el formato y cada condominio verá si tiene un software de administración que lo tenga completo, ¿es así? Bueno, acá tenemos varias empresas, incluso se creó una cámara de software para propiedad horizontal, que reúne a 20 empresas que se dedican a hacer software. Esa cámara apareció hace 2 o 3 años, pero acá hay empresas que nosotros llamamos centros de cómputos, que hace 30 o 35 años que ya están trabajando en el mercado. Entonces, los administradores, la mayoría, no liquidan acá con un Excel. Si bien esto lo podemos hacer en un Excel, no lo liquidan con un Excel porque realmente estos centros de cómputos no son caros. Es más, el programa te lo dan en forma gratuita. Vos solamente contratás el abono de lo que se procesa en el mes. Entonces ellos te cobran un importe y ese gasto lo paga el condominio. Con lo cual tampoco para el administrador tiene un gasto. Y le da la tranquilidad de que las sumas coinciden, que todo está ordenado y poder sacar la cuenta corriente del deudor, que eso es muy complicado con un Excel. Porque nosotros no podemos aplicar intereses sobre intereses porque lo tenemos subdividido por el Código Civil y Comercial. Entonces, ¿cómo yo llevo eso en un Excel? Es muy engorroso. En cambio, claro, estos centros de cómputo, vos apretás el botón y en un segundo tenés los últimos 5 años de cómo fue cargándose la expensa, cuánto pagó, cómo se imputó el pago, lo puedo ver todo. Es fantástico eso. Entonces, todo el mundo tiene un programa que haga esto, ¿no es cierto? Y ya les digo, los programas, en general, puedo comprarlo también, hay algunos que se venden, pero no conviene porque realmente
estos software que se manejan, ahora la mayoría en la nube, está buenísimo, claro. Uno lo puede operar desde cualquier lado. Y los propietarios pueden entrar. Es una suerte de licencia, ¿no? Es como una licencia de uso o algo así. Claro, una licencia de uso. Es más, los propietarios, algunos tienen también lugar en la nube, entonces el administrador, todas estas facturas que yo detallé, las escanea y las pone en la nube. Entonces el propietario entra y puede ya ver toda la factura y no tiene que estarle pidiendo al administrador, pasame la factura de tus honorarios, o pasame la factura de la luz, o pasame lo que sea. También ahí se suben los reglamentos de propiedad horizontal, los reglamentos internos, se hacen las reservas para usar los amenities, todo con esas plataformas que son digitales. Entonces el propietario ya tiene un usuario y una clave, entra en la nube y puede ya reservar. Porque el tema de la reserva de los amenities es un problema. No sé si ustedes le llaman igual, nosotros llamamos el Zoom, que es el salón de usos múltiples. Sí. Por ejemplo, para fin de año, todo el mundo, para Navidad y Año Nuevo, todo el mundo quiere ese salón para invitar a toda la familia. Bueno, entonces eso trae mucha complicación para el administrador, porque decía, él se lo da al amigo. El administrador todos los años se lo da al amigo o al otro amigo. Este año es un sistema, es la computadora, por decirlo así, o es la nube la que le asigna a la persona esa, o va también un sorteo aleatorio que hace el mismo programa. Entonces, con eso el administrador despegó de esa situación que lo ponía, digamos, entre la espada y la pared, porque a quién le daba el Zoom ese año, ¿no es cierto? Bien. Continuando con respecto a los seguros, entonces incorporamos todos los datos de la compañía de seguro, el número de póliza, el tipo de seguro, los elementos asegurados. Tenemos que decir, el edificio está asegurado en incendio en 50 millones de pesos. La responsabilidad civil comprensiva son 3 millones de pesos. Los cristales, si se rompen, están asegurados por tanto. Esto lo ponemos en general en las notas, porque no varía, una vez por año nada más varía todos estos valores. Y después, cuando hacemos el gasto, dentro del detalle de gasto, sí, ahí ponemos cuota 1 de 10 o como sea. También la fecha de vencimiento de la póliza y el número de cuota que se abona. Bien, con respecto al recibo que le voy a dar cuando paga, no es cualquier recibo, es este y solo este. Porque me lo da también el modelo Mis Expensas. Entonces tuvimos que cambiar. Cuando vino esto, en el año 2014, tuvimos que cambiar. Obviamente las administraciones, como yo les dije, las que venían con centros de cómputos, tuvieron que adaptarse a todo esto, y ahora ya están todas adaptadas. Bien, entonces el recibo es solo este. Tiene una parte que es para el administrador y tiene una parte que es para el propietario. Y también tiene, ante cualquier irregularidad, llame al 147. Bueno, eso está. Qué bueno, de verdad. Después tenemos otra disposición que nos dice que las expensas tienen que enviarse en forma obligatoria por mail. Y esto es del año 2014, salvo expresa disposición de la asamblea. O sea, la norma es manda por mail, manda todo por mail. Claro. Salvo que la asamblea diga no, mande en papel. Y bueno, entonces hasta ahora mucha gente, especialmente en edificios de gente mayor, así querían el papel. Pero ahora con la pandemia se terminó, porque ahora indudablemente este registro público de administradores emitió una disposición que decía prohibido enviar la liquidación de despensa en papel, porque al principio se pensaba que el papel contagiaba. Así bueno, es. La verdad que no sabemos nada de nada, porque con todo lo que pasa... Pero había una presunción de que el contacto físico a través del papel pudiera ser... Claro, exactamente. Y esta misma disposición, ¿no? Esta misma disposición decía que los comprobantes, como recién dije, tenían que ser dispuestos en un sitio web, para que cualquiera los pudiera disponer. Pero eso sí trajo inconveniente, porque a veces los sitios web hay que pagarlos, y la gente no quiere pagar nada. Entonces decían, no. Y no pongan nada en la nube. Si hay que pagar, no pongan nada. Ahora, si no hay que pagar, bueno, sí, pónganlo. ¿No es cierto? Todo eso se decía en asamblea. Bueno, en todos lados es igual, ¿no es cierto? Bien. Sí, tal cual. Y esto que me gustaba también recalcarles es, la ley 941, que es la que rige, luego es el modelo Mis Expensas, y la disposición 856 dice que el propietario tiene derecho a que le exhiban cualquier documentación que él solicite. Fíjese acá, cuando un propietario lo requiera, el administrador debe poner a disposición los comprobantes de pago de gastos, obviamente en este caso, en un plazo máximo de 5 días hábiles. Y si no lo hace, lo puedo denunciar. Entonces, esto también trajo transparencia a la gestión del administrador.
Por otro lado, nuestra ley continúa diciendo que no puedo contratar de cualquier manera. Los presupuestos tienen que tener todas estas indicaciones que están acá. Y si no lo hago, me pueden denunciar y me hacen una multa. Las multas son muy elevadas. Ahora las vamos a ver. Bien, entonces, los presupuestos que tienen que tener. El título matrícula del contratista. Claro, si yo tengo que hacer una obra de gas, tiene que ser nosotros un gasista matriculado. No puedo contratar a cualquier plomero. Tiene que estar el nombre, el domicilio, el CUIT, todo en el presupuesto. Los materiales y la mano de obra por separado, el plazo en que se va a realizar la obra, la garantía, el plazo para aceptar el presupuesto. Nosotros también tenemos mucha inflación, igual que ustedes, con lo cual los presupuestos se ponen a 2 o 3 meses y después ya se actualiza por algún índice, porque si no es imposible. Bueno, aquí, Liliana, aquí los presupuestos son a 48 horas más. Impresionante, impresionante. Inclusive en divisa americana, porque aquí podemos cobrar expensas en bolívares, que es la moneda nacional, y también podemos regresar la divisa. Y un presupuesto caduca a las 48. Mira, impresionante, realmente impresionante. Bueno, y por supuesto todo que los empleados de ese contratista tienen que estar con las normas legales, lo que nosotros llamamos en blanco, todo en regla como corresponde, acorde a las leyes laborales. Bien. Y acá viene este formulario. Este formulario ya tiene unos años. ¿Qué quiere decir? Un propietario que está desconforme con alguna de las cosas no tiene más que... antes era imprimir este formulario, ir al registro público de administradores y denunciar a su administrador. Y ahora esto se hace por internet. En la pandemia pasó a hacerse por internet. Con lo cual, los administradores tienen que tener mucho cuidado, especialmente con el tema de la liquidación de expensas, que es acá el artículo 10, que es lo que nosotros acá vemos, la parte la 9 es las obligaciones del administrador, y el 10 es todo lo que recién vimos de la expensa, es toda esta parte, porque... Para la denuncia, para cualquiera de estos ítems, la puede hacer el propietario. Pero para la parte de la liquidación de expensas, permiten que sea el inquilino también el que denuncie. Entonces, imagínense que esa liquidación de expensa tiene que estar perfecta, porque un inquilino que me tiene bronca porque no le hice un arreglo, por lo que sea, porque por ahí no había dinero en el consorcio, no es culpa a veces del administrador, pero bueno, le tiene bronca al administrador, el inquilino va y puede denunciar que la liquidación de expensa le falta un número, le falta, como dijimos, el RIF, el número del RIF, o le falta el domicilio del proveedor, o le falta el número de factura. Y al administrador lo sancionan. Las multas son muy elevadas. Así que, bueno, con esto doy por concluida mi exposición. No sé si quieren hacerme, dejo de compartir la pantalla. Me quieren hacer todas las preguntas acá a disposición para lo que los pueda colaborar. Pecable. Y si quieren les puedo mandar este PowerPoint para que lo compartan. Te lo agradeceríamos muchísimo porque podemos compartirlo con nuestra audiencia. Pero está en línea la licenciada Norca Cabrera. No sé, Norca, si quieres hacer alguna pregunta. Nos quedan muy pocos minutos porque Liliana tiene un compromiso posterior, ¿no? Pero me encantaría escucharte. Bienvenida, Norca. Buenos días, Liliana. Buenos días, Tibaire, a todos. Feliz día. Sin duda, bueno, un comentario antes de la pregunta. Sin duda que están muy organizados. Muy organizados. Y con respecto a nosotros, ¿no? Para tu información, Liliana... tuve muchas interrupciones por la señal del internet, capté a medias, pero creo que tengo buena idea del todo. Los recibos de cuando, aquí las expensas, como ustedes la llaman, aquí nuestros gastos, no son todos pagados totalmente. Hay una diversidad, hay gastos pagados y no pagados. Aquí en este en los recibos nuestros. Un ejemplo de eso, pues, las prestaciones sociales de los trabajadores bajo dependencia se reflejan en los recibos de condominio, pero se recauda, pero eso no es para pagar de inmediato. Es un ejemplo. Nosotros acá también antes era así. Nosotros también antes así, el administrador ponía gastos que no había pagado, los ponía, solo por tener la factura los ponía.
Por eso uno de los pilares de mis expensas fue justamente revertir eso, porque después el administrador se iba del edificio, renunciaba, lo echaban, y lo había puesto en la liquidación de expensa, lo había recaudado y no lo había pagado. Y la gente se creía que lo había pagado. Ahora, con esta forma, no puede decir que no lo pagó. Sí, voy a repetir, no pude captar la totalidad al detalle de cómo es el procedimiento que ustedes implementaron, ¿no? Yo voy a continuar con lo que aquí se hace. Siendo así, que nuestro recibo de condominio está compuesto por gastos pagados y no pagados, se empieza a hacer las cosas más complejas para poder revelar la transparencia. Entonces, la práctica, que aquí no hay registro, aquí no hay una ley que detalle, solamente tenemos una ley, imagínate, Liliana, del 83, que a duras penas menciona planilla de liquidación, muy pocas cosas relacionadas con el aspecto financiero. Y eso ha contribuido a que se tenga 62 años de desorden, ¿ok? Entonces, ya ustedes tienen pasos por delante que han dado. Entonces, el hecho de trabajar con gastos pagados, no pagados, intereses, y ahora el dólar, que está, sí señor, circulando esta dualidad de moneda, esto es de verdad muy complejo. Yo habitué en mis servicios como contadora a los condominios, bueno, fui testigo de llanto, de llorar, de cómo se iba el administrador, tal cual lo que acabas de reseñar, con el dinero, tenían que empezar de cero, abrir la cuenta en el banco, bueno, fue una tragedia. Comencé a ofrecerle, además del recibo de condominio, ojo, que no está especificado cuál es la estructura que debe llevar. No, ya por ahí la ley empezó incompleta, pues vamos a decir así, deficiente. Ajá. Entonces cada quien hace el recibo como le place. Bueno, yo presentaba el recibo de condominio aunado a ello todos los meses, que es importante porque la ley reseña que la entrega del administrador es anual. Liliana, y sabemos que el activo por excelencia de todo condominio es el dinero. No se utilizan activos fijos, no es porque no exista, sino como no hay un interés de lucro, solamente se limita a contabilizar lo que tiene que ver con dinero. Entonces te podrás imaginar, yo presentaba, además del recibo, presentaba todos los meses, no anual, el balance general. El mayor analítico de banco, que equivaldría al libro banco, ahí todo el mundo veía el comportamiento, entradas y salidas del dinero en el banco, la conciliación bancaria, ¿de acuerdo? El estado bancario, es decir, que yo mensualmente suministraba 6 documentos y anualmente, no conforme con eso, presentaba el estado de resultados. Dime, Tibaira, Norca, que tenemos un invitado después de la intervención de Liliana. Entonces, estamos con el tiempo corto. De acuerdo, entonces bueno, mostraba el estado de resultados, muy a pesar de tu opinión, que son activos menos, sí, porque consideraba que el estado de resultados demostraba que todo lo gastado fue reembolsado, demostraba con claridad qué componía ese excedente, digamos, después de lo que tú cobrabas y gastabas, sobraba dinero. ¿De dónde venía ese excedente? Sí, sí, sí. Eso todo estaba explicado.
Entonces, sí, acá, yo quisiera en mi país que se dieran pasos de, o sea, se fijaran ya estructuras, informes, corrijo, ¿cuáles son los informes? Y de verdad los felicito porque dieron un paso agigantado, ojalá se extienda en toda Argentina, y yo diría, bueno, sí, la pregunta realmente, bueno, ya hice la exposición. Pero una cosita, Norca, vamos a ver si hacemos una sesión privada o se la mandamos por privada a Liliana, porque ya está bien. Espera, disculpa la interrupción, pero tenemos no, te preocupes. Vamos a hacerlo porque es muy interesante lo que tú le vas a preguntar. Liliana, también te interrumpo, sé que tienes un compromiso posterior a este. Agradezco muchísimo la extensión del tiempo que nos diste. Y bueno, y los micrófonos de nuestro condominio en Iberoamérica y de mi condominio en la radio, siempre dispuesto para escucharte. Si tienes alguna promoción, la presentación de un nuevo libro o una actividad que en Iberoamérica deba ser conocida y divulgada, estamos dispuestos a hacer. Muchísimas gracias por aceptar. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un gusto haber participado.